¡Ey! ¿Qué onda, raza? El día de hoy salimos a las calles a regalar pizzas a las personas que nos contesten correctamente estas preguntas. Disfruten mucho este video. Mira, te vas a ganar una rebanada de pizza si me contestas correctamente la pregunta. Hay un anciano que está enfermo que vive en Estados Unidos, pero nació en México. ¿En dónde lo entierran? Pues que se lo traigan a México, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, los mexicanos somos más chingones. Ok. A ver, su respuesta es incorrecta. Pues en ningún lado, güey, porque está enfermo, todavía no se muere. Pero agarra una, ánimo. Que estés bien, hermano, ánimo. Estés bien, sobres. Entra parado, sale mojado y oliendo a pescado. ¿Qué es? ¿Un par de dedos? ¿Por qué? Entra mojado, ¿no? ¿Pero a dónde? ¿A qué entro? Un papayón, ¿no? ¡No! ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Incorrecta, carnal! ¡Es un buzo! ¡Ah, no mames! Éntrale, agarra una, güey. Échale con ganas. ¡Ánimo! Si en un pizarrón escriben tu nombre, ¿qué dice? Kevin. ¿Kevin? Ok. ¿Por qué? Porque así me pusieron. Ok, la respuesta es incorrecta, raza. No, mira, déjate la repito. En un pizarrón escriben tu nombre, pues no dice tu nombre, dice tu nombre. No, Kevin. Llévatela ya para que le dé una al camarada. Sobres, ánimo, que esté bien. ¿Cuántos años tienes? 6. 6. Oye, Christopher, si tú hubieras nacido hace 5 años, ¿cuántos años tendrías ahorita? 7. Hay dos gorditos abajo de un paraguas, pero el paraguas está muy chiquito. ¿Por qué no se mojan los gorditos? ¿Porque no está lloviendo? ¡Exactamente! Le atinó, porque no está lloviendo. Agarra tú, rebanada de pizza. ¿Cuánto es 9,099 más 1? 10,000. ¿Por qué 10,000? 9,099 más 1. Sí son 10,000, ¿no? Bueno, hay un anciano enfermo que vive en México, pero nació en Estados Unidos. ¿En dónde lo entierran? En la frontera. ¿Por qué en la frontera? Pues porque no alcanzó a pasar a Estados Unidos. ¿Qué? Bueno, y su respuesta es incorrecta. Pues no lo entierran en ningún lado, amigo, porque solo está enfermo, no está muerto todavía. Pero puedes agarrarte pizza. Ahí estás, hermano. Está un león muerto de hambre y van pasando 7 venados. ¿Cuántos venados se come? 0, porque está muerto. ¡Ah! Oh, ¡sí se la supo, va! ¡Que agarre la pizza! Que agarra tu rebanada. La mordida. ¡Éjele! ¡Ahí estamos! ¡Lo logró! Estás en un bosque oscuro y solo traes unos cerillos, pero te encuentras unos troncos y una vela. ¿Qué enciendes primero? ¿El cerillo? ¡Ya! ¡Merecida! Listo. ¿Cuántos pescados hay en el mar? ¿Cuántos crees que haya? Millones. Unos 80 millones de pescados. Ok. Su respuesta es incorrecta, racilla, porque en el mar no hay pescados. Hay peces. Los pescados ya pasaron una mejor vida. Pero te damos chance de que agarres tu rebanada. Ánimo, hermano, ya estás. Gracias. ¿De qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón? Pues tú me estás diciendo que son blancas. A ver, ¿de qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón? Pues ya lo dijo, ella no puede contradecir. Oye, ok. Tienes mi respeto, Stark. Su respuesta es incorrecta. Es muy correcta. Se la llevan, pero los chalecos no tienen mangas. Si tengo 150 sillas y 150 personas, ¿cuántas sillas me quedan vacías? 0. ¿Por qué? Porque son 150 y se sientan 150 personas. Okay. Y la respuesta es incorrecta, porque 150 personas. Entonces te quedan 100 sillas vacías. Tengo 5 perritos metidos en un costal. ¿Cuántos tengo afuera? Ninguno. ¿Por qué? Porque todos están metidos en el costal. Ninguno. ¿Qué pesa más, Isabel? ¿Un kilo de tortillas o un kilo de algodón? Es lo mismo, ¿no? Todo un kilo. Porque es un kilo. ¡Ah! ¡Eso! ¡Excelente! Sale, adiós, Isabel, que estés bien. Entra parado, sale mojado y huele a pescado. ¿Qué es? Cabrón. Me imagino un
pez entrando al agua, algo así. Es una reata, pues. Y su respuesta es incorrecta. Es un buzo. Échale. Gracias. Cuídate, hermano. ¿Cuántos años tienes? 20. 20. Si hubieras nacido hace 5 años, ¿cuántos años tendrías ahorita? 5. 5. Perfecto. Se lleva su rebanada de pizza. Sí, la que sea. ¿Cuántos pescados hay en el mar? Hay muchas especies. ¿40? Unos 40. ¡Ay, eso! ¡Excelente! La respuesta es incorrecta. Los pescados ya están pescados. Los que están en el mar son los peces. Si tengo 150 sillas y 150 personas, ¿cuántas sillas me quedan desocupadas? 100. Porque si sento 50 personas, pues quedan 100. ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Excelente, hermano! Agarra tu pizza. Echar el mordidón poderoso para que salga en la toma. ¡Ánimo! Ahí va la pregunta. Entra parado, sale mojado y oliendo a pescado. ¿Qué es? ¿Un pescado? Dilo, rayos, dilo. Es que no se ve nada a la mente. ¿No quieres ver la cara de estúpida? Pues un pescado. ¿Un pescado? Está un león muerto de hambre y enfrente pasan 7 venados. ¿Cuántos venados crees que se come? Pues ninguno, porque está muerto. ¡Adivino! Entrale a la pizza. Oye, Danae, vamos a hacerte una pregunta y la pregunta dice: entra parado, sale mojado y huele a pescado. ¿Qué es? What the fuck? Híjole, un aparato reproductor masculino. Okay. Y su respuesta es incorrecta, amigos. La respuesta correcta es un buzo, porque entra parado, sale mojado y oliendo a pescado, raza. Gracias. Bye bye. Hay un anciano enfermo que vive en México, pero nació en Estados Unidos. El bebé quiere contestar. ¿En dónde lo entierran? No mames. Otra pregunta. ¿Cuánto es 9099 más 1? 9100. Exacto. Se llevan sus rebanadas de pizza. Pues ya llévense toda la pizza. Cuídense. ¡Hey, raza! Si ya llegaron a esta parte del video, no olviden suscribirse. En la parte de aquí abajito está nuestro canal. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que igual están apareciendo aquí abajo. Y como ya saben, raza, pórtense bien y ¡bye!